Oh,
Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que se están dando un tiempo de estar checando ahí los libros. Un acierto, sin duda, ¿no?, de la Secretaría de Cultura organizar esta venta y remate de libros. Sin embargo, se consuma, ¿no?, este acto cuando los leemos. ¿Por cuáles fueron? ¿Cuáles ya compraron? ¿Nomás vinieron a escuchar a su chico? Gracias por estar aquí. Les voy a pedir de favor que afinemos nuestros corazones en la mayor y seamos felices por este espacio, por este tiempo que estamos aquí. Vamos a hacer una canción, pues también del primer disco. La canción se llama Y ahora te vas. ¿Quién se la sabe? Sí, mira, por ahí una mano. El George dice que más o menos. Las caricias de la piel.
Muchas gracias. Oigan, quiero decir dos cosas antes de que se termine nuestra participación acá. La primera es que quiero dedicar esta tocada para mi mamá, Juana Torres Aragosa. No crean que soy yo de ojete, que nomás a mi mamá, también es la mamá de este grupo. Entonces, dos terceras partes de la banda estamos de acuerdo en que hay que celebrar la vida. Y por otro lado, quiero celebrar a todas esas huestes, de verdad, digo yo. Sin duda, el rock and roll es un indicador de qué tan sana se haya la libertad de expresión en una comunidad. Y me da mucho gusto ver aquí al líder de Scalo, por ejemplo. Me da mucho gusto ver también por acá al líder de Las Cuartadas, a los compas de Raquillo, Daniel. Y bien, la verdad es que creo que tenemos las bandas de rock una función social muy importante. Si no hay bandas de rock en una comunidad, estamos jodidos. ¿Habemos rock aquí o no habemos, chingado? Vamos a hacer esta rola en este lugar, que es el Monumento a la Revolución, que se llama Viva México. Los invitamos a que se levanten, a mover la mata. Ahorita que todavía hay, ¿no? Porque ya llegué a los 40 y dije, chale, ¿no? Pues si yo era guapo, ¿no? Joven y bello, ahora ya nomás soy bello. Vamos a hacer esta que se llama Viva México, a ver qué les parece. Quiero ver armando el estado. We'll be right back.
I'm sorry, güey. Dice, dale, qué tranza. No se van a parar a bailar nunca, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a decir? Que viva México y que los alebrijes, que son bien chidos. Todos sentados, güey. Qué fan, enséñales cómo se bailaba en los 60, los de Grand Funk y los dos. Bien, creo que estamos grabando nuestro segundo disco que se llama El Son del Subsuelo y estamos teniendo ahí algunas dificultades para terminar, sobre todo porque necesitamos un cantante. No, sobre todo necesitamos lana para el estudio porque además lo quisimos hacer bien chido. Y díganme ustedes si no, porque lo está produciendo Ricardo Ochoa, que fue un superproductor en los 80s. Líder de una banda en los 70 llamada Peace and Love, y luego de los D'Angelo's Rhythm, y luego de los Kenny, los Eléctricos, y así un buen de banda. Y pues tuvimos la suerte de que produjera ese nuevo material. Y además, el Inge de audio es nada más nada menos que Juan Suitaski, que es, pues la verdad, un experto en audio. Entonces, pues los estudios cuestan caro, así que nos quieren apoyar al final con un disquito por allá, en algún momento se van a aparecer por ahí. Los agradecemos mucho y vamos a presentar un par de rolas de este nuevo disco. Esta canción que le decimos al Chopo. Ahora le dicen Perichopo, que vende ropa. Pero creemos que hay un lugar, ¿no? No necesariamente geográfico, pero sí hay un espacio en nuestro corazón, en la imaginación, en el cual, ¿por qué no nosotros levantarnos la frontera? Ahí como dice la canción de Santa María de la Ribera. A ver qué les parece esto.
Octubre de 1980, los mexicanos tienen nueva conciencia, se junta la raza, sale de su casa, palmar el chopo. Vayan a chopo y no compren ropa, compren rock and roll, hagan trueque. ¿Cómo vayan a comprar la tierra? Vuelvan de su historia. Vamos a hacer una segunda rola de Son de su suelo. ¿Quieren unir? Allá nos vamos a mover. ¿Quieren otra rola o no? ¡Sí! Gracias, gracias. Vamos a hacer esto, se llama... Ah, sí, esta rola es una nueva, está chida. Ahí nos vamos. Va a seguir.
Ahora vive tu conciencia. Girl, sorry. Ya no le busques. Estás en Rock and Roll. Tu espacio musical.